Muy buenas gente, soy Esovlogs y hoy os traigo el segundo vlog del Pirineo Aragonés. El día de hoy vamos a visitar la llanura de La Larri, donde ahí te espera una sorpresa que te voy a dar yo a ti en cuanto lleguemos al lugar. Vente conmigo, disfruta del paisaje y vamos a disfrutar el segundo día de este viaje. Bueno gente, ya hemos llegado, ya estamos aquí, estamos en el parking de la entrada para hacer la rutita del Valle de La Larri. Supongo que es por allí hasta pasado la parte de ahí arriba, no sé si la estaréis viendo porque hay una pequeña cascada por ahí arriba. Así que nada, pues vamos a emprender esta aventurita del día de hoy. Vamos para allá y a ver qué nos encontramos. Recuerda, tienes una sorpresa más o menos a mitad del vídeo, al final de esta ruta. Quédate para verlo. Ya hemos emprendido el camino, vamos en dirección las cascadas de La Larri y nos han dicho en el punto de información que ahora encontraremos unas escaleras de más de 400 escalones. O sea que veremos a ver si no morimos en el intento a la hora de subir tantos escalones. Continuamos. Llevamos, creo que ni un cuarto de los 400 escalones. La Virgen. Pero bueno, llegaremos al final. Sobre una horita más o menos de subida que merece la pena. Destino, ahí arriba. Vaya que vamos. Ya hemos superado los 400 escalones. Subida en montaña. Súper bien, la verdad, que increíble. Justo estamos en el puente que he comentado antes. Vamos a continuar dirección a los llanos. Estamos a escasos 10 minutos de esa sorpresita que te tengo preparada. Ahora sí, tengo justo delante la sorpresita que os quería dar. Esto es un regalo para ti, de mí para ti. Las vacas, caballos ahí al fondo, todo salvaje. Increíble. Espero que te haya gustado el regalico que te he hecho para ti, para siempre. Estos son momentos que aunque no puedas estar aquí, te lo llevas también. Pues nada, vamos ahora a dirigirnos a una pequeña cascada que hay aquí al lado. Vamos a almorzar algo, a descansar un poquito, refrescarnos los pies y volver para atrás, que hoy pues se nos ha hecho un poquito más tarde a la hora de empezar la ruta, pero bueno, sin problema. Y luego bajaremos al pueblo, a Insa, a comer también por allí y nada, pues a visitar el pueblo y poquito más. Vale, no he ido a investigar un lugar para poder almorzar, un poco en sombrica por ahí por las rocas, si no, buscamos por aquí entrar por los árboles. Y vamos a comer. Ya hemos descansado, hemos comido, hemos remojado los pies, hemos descansado un poquito. Y nada, continuamos la vuelta. Y vamos a hacer la ruta circular, pero como el calor está pegando bastante, hemos decidido volver por donde hemos venido, que también es una ruta opcional.
Así que vamos a hacer directamente eso y nos vemos al pueblo. Allí estaremos un poquito visitando el pueblo y demás. Así que nada, nos vemos en el pueblo. Acabamos de llegar a Bielsa, una paradica al pueblico antes de ir a Insa. Por aquí estamos, vamos a ver qué tal el pueblo, que acabamos de aparcar ahí detrás, y vamos a ver qué tal el pueblecito de Bielsa. Mira, 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 mira. Qué bonito esto. Esto es más bonito. Dejamos Bielsa atrás, vamos a continuar nuestro camino. Creo que vamos a Insa, ¿verdad, cariño? Sí. Para Insa. Ya hemos llegado a Insa y a pesar de lo pequeña que es, tiene pinta de ser una ciudad mucho más grande a nivel turístico que los demás pueblos que hemos ido visitando. Solamente por el hecho de que hay mucho más edificios, hay mucho más tráfico, las carreteras son más grandes, hay más comercios y demás, o sea que... Por ahora sí que parece que sea una ciudad un poco más grande, más turística en ese aspecto. Si no hemos tenido suficientes escaleras, unas pocas más. Madre mía del amor hermoso. Espero que merezca la pena estar aquí arriba. ¡Más escaleras! ¡Bah! Según se dice, Insa es uno de los pueblos más bonitos de España. Y si nos centramos en su casco histórico, pues la verdad es que tiene toda la razón. Es súper, súper bonito, lleno de recovecos, lleno de magia. De las murallas del castillo de Insa, dejamos el vídeo por aquí, dejamos el día número 2 del vlog en los Pirineos Aragoneses. Así que nada, mañana nos vemos con el tercer y último vídeo. Chao, chao.